Seguim passant gairebé 59 minuts de les 12 del migdia. Estem a punt d'arribar a la una. Moment de parlar d'ansietat amb la nostra psicòloga, Mariana Capurro. Què tal, com estàs? Què tal, Mariana? Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos. Traigo este tema porque me lo estoy encontrando muchísimo en consulta y digo, venga, va, vamos a dar una mano a las familias y hablemos de esto. Muchos adolescentes con ansiedad. Sí, claro. Con preocupaciones. Te diría que de todos los adolescentes que tengo, no sé si el 80% sale este tema en consulta, ¿no? La ansiedad que están teniendo y las dificultades que están teniendo ahora, sobre todo con el tema académico, ¿no? Bueno, sí, sobre todo en el tema de estudios. Sí. Es como. Tienen una angustia enorme. De hecho, uno de los motivos por los cuales se da la ansiedad en la adolescencia es este, ¿no? El tema académico, que se enfrentan a retos, exámenes, decisiones importantes que tomar, y esto les genera ansiedad. La incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Claro, este paso a la edad adulta les genera ansiedad. También la predisposición hormonal que ya tienen, ¿no? Esos cambios físicos, emocionales que se dan en esta etapa hacen que tengan mayor índice de ansiedad. ¿Qué más? El grupo de iguales, las redes sociales, esto que sale en todos los temas, ¿no? Esa cuestión que hay ahora, que se comparan constantemente viendo ese contenido, eso también provoca ansiedad, ¿no? Y hay muchísimas pequeñas cosas que sumadas generan ese malestar y hace que, bueno, luego manifiesten síntomas como no poder dormir, dificultades en el sueño, ¿no? Están más irritables, tienen palpitaciones, que dicen, pero si ahora estoy genial, ¿qué me está pasando? ¿Qué el corazón? Pues también va relacionado, cambian bruscamente de hábitos, ¿no? Como con la alimentación, se encierran más y todo esto hay que prestarle atención porque, bueno, necesitan ayuda realmente, no solos, es muy difícil, ¿no? Claro, que puedan salir. También no sé si podemos hablar un poco de la delgada línea para determinar si es ansiedad o no, porque es verdad que arran de la pandèmia molta gent diu, tinc ansietat a qualsevol malestar que puguem tenir, que una mica, escolta'm, estic fatigat doncs, perquè no arribo a algun lloc o tal. No, no, això tampoc és ansietat. No tot és ansietat, ni a tot podem dir que és ansietat amb majúscules, oi? Mira, yo creo que es importante destacar una cosa. La ansiedad es una emoción. Que poca gente lo sabe, ¿no? Siempre dicen, no, la ansiedad es un estado emocional, es una emoción. Todos tenemos en algún momento ansiedad. Claro. El problema es cuando no podemos controlar, ¿no? O gestionar de buena manera esas emociones y continuar, ¿no? O te bloquea. De hecho, ahora vamos a ver un vídeo que creo que tenemos. Sí. De una película. De una peli que va a salir en nada, que es para el público más pequeño, ¿no? Es para niños, es muy familiar porque vale la pena ir a verla en familia. Y sale ahora esta nueva emoción que es la ansiedad. Entonces, para tenerla al abasto, ¿no? Para explicarle a los niños lo que es. Porque esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Para prevenir también la ansiedad hay que hablar sobre ansiedad. Claro. Hay que saber qué es la ansiedad. Claro. ¿No? Entonces, esta peli acerca a las casas, a las familias, a los niños pequeños, esta nueva emoción, que pocas personas saben que es una emoción. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver este vídeo. Hay que despejar todo esto. ¡Toca demoler! ¿Demoler? ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! ¿Vosotros quiénes sois? ¿Qué pasa aquí? ¡No, no! ¡Un momento! ¡No! ¿Qué hacéis? Bueno, ya está lista. ¿Lista para qué? ¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja? Tengo pinta de naranja. Yo no la he tocado. El naranja no es lo mío. Yo no he sido. ¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Soy ansiedad! ¿Dónde dejo mis cosas? ¡Una emoción nueva! ¡Hola! ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión, pero al final... ¿Cómo que todo? Mariana, esta película dedicada a los más pequeños de la casa, sí, pero también a los mayores, sí, en realidad. Sí, va genial, porque a veces nos faltan herramientas para hablar de emociones. Y esta peli es, nada, una ayuda genial. Es la de Disney y Pixar, ¿no? Que salió hace un... Del revés. Sí, no sé si un par de añitos, ¿no? Inside Out. Ah, bueno, creo. 2015. Y presenta las emociones básicas, ¿no? La tristeza, la alegría. Sí. Y ahora, pues, sale una segunda parte en la que muestra la ansiedad. Creo que la ansiedad también trae por ahí un poco de depresión, bueno, de otras emociones. Claro. Que la gente no asocia tanto a emociones. O sea, si yo sé que esto es una emoción, yo sé que está en mí, que la puedo tener, que la voy a experimentar. Exacto. Y la cuestión es aprender a llevarla, ¿no? Claro, es que aparte hay muchos adolescentes que no saben gestionar las emociones. Claro. Eso o sea, las positivas sí, la alegría... todo lo que sea positivo, sí, pero todo lo que es negativo les cuesta mucho
gestionarlo o aceptarlo o entenderse? Sí, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es cómo gestionamos nosotros como adultos esas emociones para que ellos aprendan a hacerlo en casa. Y la segunda es aceptar esa emoción como es, como una emoción que yo puedo experimentar y ya está, ¿no? Y ahí está. Y con ella pues puedo hacer de una manera u otra las cosas que tengo que afrontar, pero que está, aceptarla, y aceptarla, ¿no? Y no negarla, ¿no? Exacto. No negarla, porque si no al final entramos en esa lucha que no es para nada beneficiosa, ¿no? Sí que hace falta pues concienciar, responsabilizar, ¿no? Y actuar para poder avanzar, pero no, uy, tengo ansiedad, qué horror, pues, y al final entrar en un bucle que no nos deje avanzar. Claro. No, pues mira, tengo ansiedad, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, es difícil, ¿no? Pero hay posibilidades, no pasa, ¿no? Se puede estar bien. Total. Aquestes són una mica la descripció de què és l'ansietat, no? I de com amb els més menuts de la casa podem arribar a saber i a identificar aquesta ansietat, però com es passa un atac d'ansietat? Perquè molta gent diu, ostres, jo potser tinc ansietat crònica, d'aquella que molta gent diu que la té en diverses ocasions, però hay un momento en el que te da un ataque de ansiedad. ¿Cómo es aquel ataque de ansiedad? Vale, pues depende de la persona, lo puede manifestar de diferente manera. Por lo general lo que pasa es que empezamos a respirar, ¿no? Sí, como más rápido, aumenta la frecuencia respiratoria, mayores cantidades, ¿no? Notamos que el corazón, decimos, uy, ¿qué va a pasar? Se me va a salir el corazón. Empezamos a sudar, una presión en el pecho impresionante, mareos, ¿no? Incluso. Mareos también, hay gente que vomita. Y bueno, lo importante también es saber cómo actuar en esos momentos. Claro. Si estamos alrededor, cerca de esa persona, o si soy yo misma, alejarme, ¿no?, del estímulo. La xarxa, ¿sí? Mariana, ah, sí, em va plena de vídeos de, sí, que ens expliquen com saber actuar en situacions com aquestes. Així ens ho explica la xarxa social de TikTok. Miri. Com dèiem, una influencer a TikTok, estem parlant d'un límit molt extrem, no?, en aquest claro, cas. Però... Eso es un ataque de ansiedad, claro, ¿no? Sí. Entonces, sí que hay mucho contenido en redes sociales, vale la pena conocerlo, pero no llenarse a veces de tanta información que luego no sirve. Bueno, aquí vemos representado bien claramente lo que es, ¿no? Esa persona se sienta porque se marea. Lo que hay que hacer, que decíamos hoy, es alejarse un poco de ese estímulo que me genera la ansiedad, si es que es un estímulo visual. Si es un estímulo que estoy yo teniendo, ¿no?, más en el pensamiento, pues también hay técnicas como, por ejemplo, contar hasta 10 hacia atrás, ¿no?, y acompañar ese conteo con la respiración, que sea profunda, porque si yo ralentizo el ritmo respiratorio, lo que hago también es ralentizar la frecuencia claro, cardíaca, entonces oxigeno mejor, puedo pensar mejor y puedo buscar mejor una solución. Los que estamos alrededor, ayudar a esa persona, ¿no?, con tensión emocional, a veces va bien como para generar así un shock que despierte a la persona, pues frío, hielo en las muñecas, en la nuca. Otra cosa que pasa mucho también es el tema del sueño. A veces les cuesta muchísimo conciliar el sueño o mantenerlo, y eso luego hace que el resto del día vaya mal. Si uno duerme mal, descansa mal, está mal, se siente bajo, más irritable. Entonces hay que controlar un poco la higiene del sueño, ¿no? Hacer rutinas de sueño que ayuden a, bueno, a apaciguar un poco esos momentos de incertidumbre cuando no podemos conciliar el sueño, que a veces decimos, además, ¿qué pasa? Normalmente, muchas veces la ansiedad, además, la provoca la imaginación nuestra. Sí. Que claro, es la incertidumbre del futuro, pero porque nos imaginamos qué me pasará. A los jóvenes me imagino si suspendo, entonces recibiré bronca, entonces no sé qué. O sea, sí, es una pelota que se va haciendo muy grande. Sí, por lo general siempre se asocia la ansiedad con el miedo hacia el futuro y a la depresión con la nostalgia del pasado, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros estamos anticipando acontecimientos que muchas veces no sabemos si van a ocurrir o no, nuestro cerebro vive eso. Y de alguna manera es como que lo está viviendo realmente, ¿no? Entonces empieza a generar sustancias químicas y
bueno, cuestiones que nos animen a reaccionar o a comportarnos de determinada manera para enfrentarnos a eso que ni siquiera está pasando, está ocurriendo en nuestra imaginación. O sea que es muy importante también aprender a poner un stop, a controlar nuestros pensamientos y a cuestionar un poco todas las verdades que nos estamos contando a veces. Y todo empieza un poco con nerviosismo. Primero es el nerviosismo y aquí el nerviosismo va creciendo y va aumentando. A veces pasa también que decimos, wow, pero si ahora estoy bien, tengo todo resuelto, ¿por qué voy a tener ansiedad? ¿No? Y bueno, son cosas que han pasado, que han quedado ahí y de golpe y porrazo salen, ¿no? Con un ataque de ansiedad. Y bueno, y ahí es cuando hay que ponernos a procesar un poco todo lo que hemos vivido, esas situaciones de estrés extremo que hemos experimentado en el pasado, a veces salen con ansiedad, ¿no? Y que al final, claro, cuando eres adolescente te cuesta más verlo. Pero cuando eres más adulta, yo tuve ataques de ansiedad y padecí ansiedad. Cuando lo haces, cuando te pasa de adulta, te das cuenta que en el fondo la ansiedad te está diciendo algo. Lo que pasa es, claro, es mucho más difícil en adolescentes que no ven, no entienden absolutamente nada. Siempre decimos que en la adolescencia las emociones se viven como de manera más extrema, ¿no? Ellos tienen menos capacidad de gestionar las emociones. Entonces, ante un ataque de ansiedad, por ejemplo, imagínate el pico de emociones que está ahí experimentando y lo difícil que es controlarlo. Además, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, también pasa con un ataque de pánico, siente que se muere, que no puede respirar, ¿no? ¿Crees que te está dando un ataque al corazón? Claro. ¿Y tú en esos momentos tenías a alguien que te pudiera ayudar? No, porque yo me lo callaba. Porque claro, te sientes extraña, dices, no entiendo qué me sucede. Eso pasaba mucho antes, claro, y ahora ojalá... Te callas, no sabes, hasta que un día, claro, tu cuerpo explota. Y entonces dices, bueno, ahora sí que necesito ayuda. Claro, fíjate. ¿Dónde? No lo sé, pero necesito. Lo importante que es, ¿no?, estar preparados como familia para todo esto. Totalmente. Y saber la gente de alrededor lo que no tiene que decirte. Porque, claro, los comentarios de, bueno, pero si te va bien todo, si lo tienes bien, si tienes, oye, tienes un hijo, tienes tal, eso es peor, te hace sentir más culpable. Encima te todavía. Hace sentir culpable. O sea, a un adolescente le dices, pero ¿cómo vas a estar nerviosa? Si encima que... Yo qué sé, te doy las mejores vacaciones, encima que te damos el mejor hogar, esto es peor. Es equivalente a lo que yo vivía, ¿no? Que era como, ostras, pues me siento culpable encima. Claro. De que tengo ansiedad, encima me siento culpable de tenerla. Claro, y es peor porque luego te cuesta más. El ambiente de alrededor tiene que vigilar mucho lo que dice. És que jo crec que és igual d'important el saber i ser conscient de que has de demanar ajuda a un professional, com els psicòlegs, al igual que també és important saber comunicar-ho als teus familiars i saber que, vulguis o no, t'has de recolzar amb ells, perquè la primera ajuda han de ser els familiars. Sí, però és molt difícil explicar-ho quan ells no entenen el que és l'ansietat. Clar. Per tant, aquest missatge també va per als familiars. És molt difícil d'explicar, perquè la gent no entén el que és l'ansietat. Hay muchas veces que la frase, oh, es que tengo una ansiedad, que se utiliza muy... És el que jo deia a l'inici, que s'utilitza molt fàcilment. Sí, molt fàcilment, com si fueran nervios. I no són nervios. Se pasa muy mal. La ansiedad como trastorno es difícil, ¿no? Pero bueno. Ahora que también digo que se supera, madre mía, y tanto. Claro. Lo que pasa es que hasta que no encuentras el clic que haces, ahora entiendo. Es necesita hacer aquest clic, pero Mariana, posem-nos a lo importante. Amb teràpia, ¿eh? Amb teràpia, òbviament, però quin consell li donaries tu als familiars que puguin tenir un fill, una parella amb ansietat? Com han de reaccionar al seu entorn? Sobretot, con una comunicación muy abierta, ¿no? Que quizás es lo que no pudiste encontrar. Bueno, no, yo tenía... O sea, a mis padres les podía haber explicado. Lo que pasa es que, como yo sabía que eran muy sufridores, no quería decírselo para que no sufrieran. Claro. No porque no me comprendieran, sino porque no... Para evitar que sufrieran. Entonces, por eso no explicaba. Pues sí. En ojalá caso, pues, todos los adolescentes, ¿no?, que vivan esto sientan como la tranquilidad de poder contarlo, manifestarlo, para ahí encontrar un poco de ayuda también, porque es necesario pedir ayuda, aprender a pedir ayuda. Y yo creo que ese clic que hablaba Sergio recién se da
cuando somos capaces de aceptar lo que estamos sintiendo. Claro. ¿No? Si lo negamos, al final no tomamos conciencia de ello del todo y no podemos buscar la ayuda que necesitamos. Entonces, pues una comunicación abierta, ¿no? Aprender sobre la ansiedad, aprender sobre qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, por qué se da, es importante también para ayudarles a esto y sobre todo detectar esa línea en la que decimos, wow, acá necesitamos contactar con un profesional porque al final dejar el mensaje también de que esto se supera, ¿no? De que con ayuda se Y que muchas veces la ansiedad puede ser causada por muchas cosas, ¿no? Pero hay veces que incluso en adolescentes o universitarios, esa presión de que mi padre ha sido abogado y yo voy a ser abogado y tengo que dar la talla, eso crea una ansiedad brutal. Sí, el poder llegar. Entonces, claro, si tú vas añadiendo presión y presión y presión en ser el mejor estudiante, en ser el mejor hijo, en el mejor amigo, en el todo, absolutamente todo, de la ansiedad al final es externo. Sí, ese es uno de los motivos. Escuchamos a nosotros. Es externo. El agradar a los demás, el estar a la altura de los demás, el agradar a mis padres, agradar a mis hermanos, agradar a mis amigos. Y jamás pensamos en uno mismo. No, es lo que hablábamos el otro día de la presión social, ¿no? Claro. Y este también es uno de los, de los problemas, ¿no? Que, claro, que conducen a una mayor ansiedad. La presión social, las expectativas de los demás, ¿no? Los referentes que tenemos, sociales, las redes sociales. Como tienes que estar aquí arriba. Exacto. También da más ansiedad a los jóvenes. Sí. Y luego la predisposición, ¿no? Que ya hay por la edad i ni que hablar si hay genética. Deixeu-me saludar el nostre proper col·laborador, Albert Balcells. Molt bon dia. Tu, el tema de l'ansietat, ho has estat present alguna vegada a la teva vida? Jo crec que sí, ningú m'ho ha diagnosticat, cap metge, però crec que en alguns moments de la meva vida sí que ho he patit i no he sigut tot el conscient que havia de ser, jo crec. Clar, en quin moment, tampoc per exemple... No sóc un expert en aquest tema, ni molt menys. En quin moment apareixia, de quina forma? Explica'ns. No et sabria dir, però potser el que recordo més... És que, clar, no vull parlar... Vull dir... De veritat, jo no vull dir que hi ha un moment que he tingut ansietat quan ningú m'ho ha diagnosticat, i potser, no és que m'ho estigui inventant, però potser jo ho he sentit així i potser no era ansietat i era una altra cosa. Jo el que recordo, el moment més heavy va ser en una discoteca amb molta gent al costat i vaig tenir un moment que em vaig sentir molt malament per un factor extern. Jo crec que és el moment que recordo, també amb l'agòbio d'estar tanta gent, però és que no et sabia dir si això és ansietat o no, és que no vull mentir ni vull dir una cosa que no és. Però Albert, em sembla molt bé que ho diguis i ho diguis d'aquesta forma, perquè molta gent li pot estar passant el mateix, i és una mica el que estàvem parlant abans a l'inici, que molta gent diu alguns episodis d'estrès o de fatiga, li diu ansietat o nervis, i realment no ho és. Per tant, aprofito que tu dius, no, Mariana, le pudo pasar esto y a lo mejor no es ansiedad. Claro, pero quizás, también hay que decirlo, no, y no pasa nada. Exacto. Quizás lo que no tenía era un trastorno de ansiedad, claro, pero sí que en ese momento tenía ansiedad, ¿no? Todo ese conjunto de síntomas, que es lo que decimos, bueno, sería como nervios, un agobio. Exacto. Claro. Sería como un agobio. Pero es que la ansiedad está presente, está. Sí, la ansiedad la tenemos todos y la necesitamos en el fondo. Ahora me he acordado también en la época de pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, a lo mejor sí que en ese momento viví un poco más de ansiedad. Es que no lo sé. Es que no quiero hablar de algo que no sé si me ha pasado realmente. Pero sí cuando que asocias... hay gente que sí que lo sufre de verdad. Claro, sí que asocias los síntomas, ¿no? A eso. Sí, podría ser, sí. Bueno, però t'has sentit mal al final, Albert, i és el que dèiem. Res està malament, no passa res si expliques un episodi teu, per molt que no sigui ansietat, i que tu et pensis que sí, també és una mica aquest el debat que teníem a la taula. Gràcies, Mariana, que per estar amb nosaltres avui.